Santo, te adoramos, Jesús, te bendecimos, mi Dios. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré por siempre, te bendeciré por siempre, te bendeciré. Oh, te damos la gloria, mi Rey. Te vamos a bendecir, Jesús. En esta noche, Padre eterno, recibe la oración. Te adoramos, mi Dios. Haga con ustedes mi pastora y autora de esta canción. Viene el Señor. You are the healer. See, Jesus is. He's the healer of my soul. Redeemer, oh, yesterday, oh, I will bless you, Lord. He's the maker of the heaven, the oceans and the sky. Oh, the earth rejoices, it's you we glorify, we live to glorify. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Siempre, oh Señor, te bendeciré.
con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor. Te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré. Yo te cantaré. Te adoramos, Señor. Siempre hoy. Oh, no te bendecimos, Padre Santo. Te bendecimos, Señor amado. Tu santo reino, mi corazón. Mi Dios, bendito de Jehová. Yo te cantaré. Oh, te vamos a bendecir, mi Dios. Oh, Señor Jesús. Toda gloria. Gracias, bendito Rey, por tu bendito presencia. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Adórale, dale una adoración. De tu corazón que llegue a los cielos. Oh, bendito Dios. Oh, los muros se caerán en esta noche, mi Dios. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Nunca tú me has fallado, mi Rey. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Jesús, tú eres fiel, mi Dios. Te amo, Padre. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh Cristo, mi Dios. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Oh, yo te amo, Padre, tú eres fiel, mi Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Sí.
Gracias, mi Dios. Nosotros somos los que no sabemos esperar en ti, Padre. Pero tu fidelidad es para toda nuestra vida, mi Dios. Y lo que tú has prometido con cada uno de nosotros, Jesús, sigue en pie delante de tu trono. Oh, Padre Santo, tú lo harás posible, Señor amado, Padre. Oh, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza tuya, Padre Santo. Oh, te adoramos, Jesús. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, sí, Señor, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que Dios va a abrir el mar rojo en tu desierto en esta noche. Solo tú sabes cuál es tu desierto en esta noche. Pero qué lindo que Dios te va a hacer pasar en seco. Solamente tienes que creerle a Él. Oh, Jesús. En ti confiaré, tu promesa sigue bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En las mejores manos estás. En la de tu Salvador. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre ha sido fiel. No puedes estar en unas mejores manos que en las manos de tu Creador. Confía, no dudes y Él lo hará. Dios le bendiga a mis queridos hermanos de Facebook, a nuestros hermanos de Juan 8:7 como María, Carmen, Carlos, la hermana Sonia, nuestro hermano Nelson, estamos orando por ti, por sanidad. Y todos aquellos que están ahorita ahí, nos están mirando nuestros amigos, los pastores. Bienvenidos a Juan 8:7 en línea. Queremos bendecirte en esta noche. Tenemos una palabra de bendición para tu vida. En esta noche nos estará predicando nuestro pastor René Silva. Pero en esta hora yo te voy a pedir que en esta hora tú me ayudes a orar. Así es. Tenemos que seguir orando por la pandemia. Así es. Hermanos, los que vivimos en la ciudad de Nueva York, esto no ha terminado. Hay información que no se está viendo. Está muriendo gente todavía. Dice que hay un promedio de 31,000 muertos en el estado de Nueva York. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que tomar las precauciones. Así es. Hay más de 400,000 alrededor del mundo que han fallecido por esta pandemia. 475,000. Casi medio millón de personas que han fallecido por esta pandemia. Y en los Estados Unidos, 150 países. Los Estados Unidos, 123,000 personas han fallecido. Estamos ahorita, tenemos que orar por Haití, está también bien malo Brasil. Brasil está muriendo mucha gente, en Cuba está muriendo mucha gente, esta información no está saliendo, los países
países no están informando, en México también, alrededor del mundo entero estamos pasando por una crisis. El único que nos puede ayudar con esta pandemia no son los gobiernos, no es un ventilador, no es un hospital, no es un doctor, sino el único que nos puede ayudar por su gracia y su misericordia es Jesús. Tenemos que seguir clamando como iglesia, no importa qué ministerio tú pertenezcas, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir clamando, porque esto no ha terminado. El diablo nos quiso poner un bozal para poder salir, tenemos que ir en máscara. No podemos hacer las cosas que hacíamos antes, pero todavía tú puedes clamar donde quiera que estés. Así es. Todavía puedes ayunar. Es tiempo. Es tiempo para que tú te levantes, iglesia, hermanos. Es tiempo de que sigamos orando. Esto no ha terminado. Así es. Esto apenas está unos meses. En los otros países que han pasado por la pandemia todavía no se han podido recuperar. Así que tenemos que seguir orando los unos a los otros. Mi segunda oración va a ser por la paz de la nación. Así es. Hay mucho sufrimiento, hay muchas divisiones y también incluso hasta en la misma familia hay divisiones. Dios no hizo blanco, Dios no hizo negro, Dios nos hizo con una misma sangre, la sangre del Cordero. Por nuestra pena, no importa el color, no importa la nación, por nuestra pena va sangre roja, la sangre de Cristo. Así que necesitamos unidad, necesitamos paz, necesitamos orar por los Estados Unidos. Necesitamos también orar por las iglesias. Muchas iglesias han cerrado sus puertas por falta de fondos. Muchas iglesias no han podido abrir. Tenemos que orar por esos pastores. Nosotros como pastores podemos hablarlo porque lo sentimos. Así es. Lo que más queremos es mantener la casa de Dios abierta. Eso pero es. Por falta de fondos y falta de que los hermanos no quieren asistir, muchos de nuestros amigos pastores han tenido que cerrar las obras. Esto fue, si usted no se ha dado cuenta, esto fue un ataque directo a las iglesias. Eso es así. Todavía las iglesias no han abierto completa y si abren es con una capacidad de 25% de miembros. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir así tratando. Es. Cristo está a la puerta. ¿Qué más necesitamos nosotros ver para así ver que es. Jesús está a la puerta? Tenemos que estar como iglesia unidos. Unidos todos como iglesia. Así que vamos a orar por la pandemia, vamos a orar por la paz de la nación y vamos a orar por las iglesias para que Dios traiga, así es, traiga eso que tanto necesitamos para que la gente se comprometa, y para que las iglesias no sigan cerrando sus puertas, porque necesitamos congregarnos. Está bien que estemos haciéndolo en línea, es muy bonito hacerlo en línea, pero el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ir a nuestro templo. Así es. El mismo Jesús nos dejó el ejemplo. Tenemos que regresar a nuestras iglesias. Está bien que no miren Facebook, muy bien, pero cuando su iglesia comience a abrir, usted tiene que asistir a su iglesia, tiene que apoyar su ministerio. Jesús no nos mandó a hacer una iglesia en línea. Es cómodo, es fácil, pero tenemos que volver otra vez. No podemos dejar que el diablo nos gane. Eso es en así. Esta situación, el diablo lo que quiso fue cerrar las puertas y hacer lo que está haciendo ahorita, así que tenemos que levantarnos. Vamos a orar, le invito a orar. Padre nuestro que estás en los así cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios amado. Venimos delante. En esta hora, Padre Santo, yo te pido, Señor nos unimos amado, en Dios, clamor. Mi Rey. Oh bendito Dios, que tú escuches el clamor. Clamamos Padre Santo. Delante de oh, ti. Oh bendito Dios, en esta hora, mi Dios. ¿A quién tenemos Señor, amado, en los cielos Santo, sino a ti? Que tú eres nuestro Dios, Señor y amado. Y fuera de ti nada papito, deseamos amigo, en la tierra. Abra, Padre, Señor amado. Yo te pido, Padre clama Santo. A mí, yo te oh, responderé. Bendito Dios, por la sanidad, Señor amado, Padre Santo. Y te enseñaré del mundo, cosas Dios, grandes amado. Y ocultas. Oh, bendito Dios, por cada país, Señor amado, Padre. Esta oramos pandemia, delante Señor. De ti. Yo te pido, este mi día. Dios bueno, que seas tú sanando, Señor amado. Clamamos tú eres Jehová, Rafa, en este Señor. Momento. Tú eres el
doctor de doctores, Señor suplicamos amado, Padre, en tú este conoces día nuestros cuerpos, Padre Santo, bendito Dios, que seas tú sacando los que están en los ventiladores, Señor amado, que seas tú sanando los que están en las casas, Señor amado. Ay, te pido Dios por mío todos aquellos trabajadores que están enfrente clamamos de la pandemia, este Señor día amado, Padre, bendito nuestro Dios, que seas tú, Señor, este guardándole día, Señor amado. Oh, bendito Dios, Padre detén Santo, toma plaga control, Señor amado, Padre, de este enemigo invisible, Señor. Acábala. Oh, pero tú conoces, Señor amado, este COVID-19. Destrúyela, Señor amado. Oh, bendito Dios, tan solo di la palabra, Señor poder amado, lea, Padre Santo, y será hecho en tu nombre, mi Dios amado. Aquí bendito estamos Dios clamando, Jesús. Oh, Padre eterno, yo te pido, Señor amado, aquí bendito Dios, pidiendo, Padre, Jesús, que cada ciudad, cada país que está abriendo, aquí está Señor tu iglesia amado, pidiendo, que seas tú, Señor, cubriéndonos, Señor hay amado, hay diferentes Padre congregaciones, que seas tú, bendito Dios, Padre, guardándonos, pero estamos Señor haciendo Jesús el mismo clamor. Ahora yo te pido, Padre Santo, bendito ay, Dios, clamando, Padre, clamando, por la clamando paz de la nación, Señor amado, mira las marchas que están pasando, Señor amado. Ay, Señor. Mira, Padre Santo, bendito Dios, Padre, en la ciudad de Nueva York, en todas las ciudades, Señor, reine en los Estados tu paz Unidos, Señor amado, Padre, que tú traigas paz, reine Señor amado, la justicia, bendito Dios, que tú tomes control de esta situación, Señor, reine que tu haya misericordia, igualdad, Padre Santo, que pare la violencia, Señor amado, Padre, ay, oh, trae Dios, paz Padre, a la bendito nación, Rey, oh bendito Dios, que no haya más sangre ay, Dios inocente, Señor escúchanos amado, Padre, que seas tú, bendito de Jehová, que guarda también racimo a los policías, Señor Padre Santo, que toma termine control el abuso de todos los que salen, Señor, a protestar, Señor amado. Que termine pero la te injusticia pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad, Señor amado, a únenos los corazones, como un pueblo, Dios, Jesús, Padre, que seas tú, Señor amado, Padre, que volvamos a nuestras rodillas, reconocemos que sin ti no lo podemos hacer, Señor, que la amado nación te oh busque, que tu iglesia clame, Señor amado, Padre, que los políticos se rindan, Señor, ante que ti seas tú, Padre Santo, y reconozcan trayendo paz, Señor, que solo tú lo puedes hacer. Oh, Padre, ahora yo te pido por tu iglesia, Señor, mira alrededor del mundo, Padre, no es solamente la ciudad de Nueva York, Padre Santo, hasta cuando vamos a permanecer cerrados, Señor amado. Esto ay, ha sido Señor un ataque directo a tu obra, bendito de Jehová, ay, Padre. Señor. Danos la fuerza, Padre, para ay, seguir adelante, Señor. Señor amado. Dale el deseo a los hermanos, Padre, para que sigan en tu casa, compromiso, Señor. Para que tengan compromiso con tu fidelidad, obra, Señor amado. Señor, es de obra de tus manos, Señor amado, Padre Santo. Ay, Dios aquellos mío, vida de redil, Señor amado. Aquellos que te han dejado, Señor. Que den que fruto tú delante tocándole, de ti, Padre Eva, Santo, mamá, bendito Dios, Dios, que no se cierre una iglesia más por falta de fondos, Señor, por falta, Padre Santo, que los hermanos no quieren ir, Padre Santo, que seas tú poniendo en su vida y en sus corazones, Señor, el deseo de volver, Señor, dale paz a los pastores, Señor amado, Padre, y que tú bendigas tu iglesia, Señor amado, y que tú traigas sanidad, Padre Santo, al mundo, Señor amado, y que tú traigas esa paz que tanto necesitamos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 17, del verso 17 al verso 27. Vamos a leer en la versión más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera, revisión del año 1960. Con mucho temor y reverencia leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. Santo. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado,
Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Wow. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Wow. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los del escuadrón del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Palabra de Dios. Qué lindo es el Señor. Estamos en este día listos para compartir una palabra de parte de Dios, no solamente para tu vida, sino también para nuestras vidas. Hoy encontramos al salmista, al cantautor de Israel, aquel pequeño pastor de unas pocas ovejas, cumpliendo una misión. Muy temprano en la mañana, David fue despachado por su padre Isaí. La Biblia no dice quién era la mamá, pero aquel jovencito salió rumbo al lugar donde papá la había enviado. La Biblia dice que ya David iba cargando un efa de grano tostado, que David llevaba 10 panes y también David llevaba unos cuantos quesos para brindarlos no solamente a sus hermanos, sino también al capitán del escuadrón, donde sus tres hermanos estaban ya alistados para la batalla. Abinadab, Eliab, Sama estaban en el lugar, estaban en la línea de combate. Todo era simplemente un espectáculo de unos ejércitos que estaban a punto de enfrentarse. La Biblia dice que los filisteos habían llegado a un lugar que se llamaba Soco y en dicho lugar se congregaron. Estaban muy cerca de un lugar que se llamaba Azeca. Y en un lugar que se llamaba Efetamín, ellos levantan su campamento e invitan al ejército israelita a pelear. El ejército hebreo va a la línea de batalla. La Biblia dice que estaban en el valle de Ela. El líder de ese grupo no era nada más ni nada menos que el rey Saúl. Tenía un general que se llamaba Abner. Era un ejército poderoso, pero ahora se encuentra con un ejército que no estaba dando pasos hacia atrás, sino que querían conquistar a Israel. Esta vez la batalla fue diferente. Por lo regular, los ejércitos se enfrentaban, derramaban sangre como río, hasta que los soldados perecían en el campo de batalla y el ejército que tuviera más sobrevivientes se convertía en el ejército vencedor. Santo. Hoy aparece un gigante. Este gigante apareció por 80 ocasiones.
Lo hizo por 40 días de día y de tarde. Y este gigante salía entre las filas de los filisteos, se paraba en medio del espacio que había entre los dos ejércitos y decía, como un buen gigante, buena gente, denme un hombre que me enfrente a mí. Si él me vence, nosotros le serviremos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. No hay que derramar tanta sangre. Era una práctica muy común en aquel entonces. Cada ejército enviaba su mejor gladiador, cada ejército enviaba su mejor guerrero. Ahora este gigante provoca al pueblo de Israel, provoca los escuadrones del Dios vivo y le dice al pueblo, búsqueme en un hombre, búsqueme en uno que me enfrente, búsqueme en uno que pelee conmigo. Búsqueme en uno que sea valiente como yo y nos vamos a enfrentar hasta la muerte. Qué curioso que entre el batallón de los hebreos no apareció ningún hombre, no apareció ni uno solo, no se encontraba ni un solo candidato para enfrentarlo. La Biblia dice que cada vez que el gigante aparecía, los soldados hebreos huían delante de su presencia. La Biblia sí dice que el hombre más alto en Israel era el rey Saúl, pero Saúl también le tenía miedo. Abner, el general, le tenía miedo, no había quien lo enfrentara. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el rey Saúl? Ofreció diferentes beneficios a aquel que lo venciera. Primero, nunca iba a pagar tasas. Segundo, iba a estar con una gran fortuna. Iba a ser un hombre rico. Y tercero, iba a tener la oportunidad de convertirse en el yerno de Saúl, dándole una de sus hijas más hermosas para que se pudiera casar con ella. Esta triple bendición, estos tres beneficios, no provocaron en ningún hombre del pueblo el deseo de irlo a pelear. Si hubiera sido en este tiempo, estoy seguro que cualquiera hubiera dicho, yo lo peleo. Con el mero hecho de que no tenía que pagar impuestos, estoy seguro que aparecería millones de candidatos. Pero en aquella ocasión, todo el mundo le tenía temor al gigante Goliat. La armadura de este gigante, cuando los rayos del sol le daba, provocaban ceguera y la gente lo veía más grande de lo que él era. La Biblia católica dice que pesaba aproximadamente 650 libras, que tenía una estatura de 9 pies, o sea, era más grande que Shaquille O'Neal, era más grande que estos centros baloncelistas de la NBA, era un hombre tan grande que cuando él se enfrentaba a cualquiera, solo su tamaño y estatura provocaba debilidad en sus contrincantes. No había ni uno solo, pero ahora volvemos al muchacho que salió con un mandado. Lo que nunca se imaginó David es que aquel mandado que papá y mamá enviaban a sus hermanos era la taquilla para la mejor batalla de la historia. ¡Santo! Era la oportunidad para glorificarse el Dios del cielo en la vida de David y en la vida de este pueblo que estaba en temor. David llega. Y a la misma hora que David está hablando con Abinadab, Eliab y Sama, está hablando con sus hermanos, que está tomando prenda, el gigante se aparece. Oh, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Me imagino que aún los tres hermanos de David temblaron. Estaban en el pleno campo de batalla. El gigante los provoca. La gente tiembla. Y cuando David vio lo que estaba pasando, dice la Biblia que dejó todo atrás y corrió y le preguntó a las personas que le van a pagar al que pelee a este gigante. No se tardó cuando alguien le dijo, va a ser rico, no va a pagar impuestos y se va a casar con la hija del rey Saúl. Cuando David escuchó esto, se agitó tanto que dijo, ¿quién es este gigante incircunciso que provoca ira a los escuadrones del Dios viviente? David utilizó
el lenguaje del cielo. Hoy yo quiero que tú aprendas a hablar como Dios habla. Cuando David lo vio, no lo vio como un gigante, lo vio como un incircunciso filisteo. Tú tienes que aprender a hablar el vocabulario de Dios. Si no lo sabías, en la tierra, en el planeta tierra, hay 7097 diferentes tipos de idiomas. Usted va a encontrar diferentes tipos de idiomas y de vocabularios en la tierra. Usted va a encontrar vocabularios técnicos, usted va a encontrar vocabularios políticos, usted va a encontrar vocabulario religioso, usted va a encontrar lenguaje materno, usted va a encontrar lengua viva, usted va a encontrar vocabularios o lenguaje que ya está muerto, usted va a encontrar lenguajes oficiales, usted va a encontrar lenguaje litúrgico, usted va a encontrar diferentes tipos de lenguaje. Vas a encontrar jerga que se utiliza en los trabajos. Asimismo, Dios tiene un vocabulario. ¡Santo! Es el vocabulario de la fe. Es el vocabulario de la palabra del Señor. Cuando tú utilizas la palabra del Señor y hablas como Dios quiere que tú hables, todo comienza a cambiar. Oigan, todos lo llamaban el gigante Goliat. Lo llamaban el gigante de Gat. David lo llamó filisteo incircunciso. En el vocabulario de Dios estaba un filisteo incircunciso y no un gigante llamado Goliat. Tú puedes llamar las cosas como a ti te dé la gana, pero tienes que aprender a hablar el vocabulario de Dios. Si no lo sabías, la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuera. Tú lo llamas enfermedad, Dios lo llama sanidad. Tú lo llamas necesidad, Dios lo llama provisión. Tú lo llamas desierto, Dios lo llama tierra prometida. Tú lo llamas muerte, Dios lo llama vida. Tú lo llamas pandemia COVID-19, Dios lo llama pandemia vencida. Dios tiene un vocabulario diferente. Cuando tú dices estoy en pobreza, Dios dice eres rico. Cuando tú dices estoy débil, Dios dice estás fuerte. Cuando tú dices no voy a conquistar, Dios te dice vas a conquistar. Cuando tú dices estoy en la cola, Dios dice eres cabeza. Cuando tú dices estoy abajo, Dios dice estás arriba. Cuando tú dices voy a tomar prestado, Dios dice tú prestarás. El vocabulario de Dios es diferente. El vocabulario de Dios es tan poderoso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y que hay que estar convencido de lo que le pedimos a Dios y de que lo vamos a recibir. Hoy yo te hablo a ti que me escucha. Cambia tu vocabulario, ese vocabulario barato, ese vocabulario de derrota. Deja de andar con gente que lo que habla es cosa negativa. Comienza a juntarte con gente que hable fe, gente que hable de Dios, gente que hable de santidad, gente que hable de victoria. Deja de andar con gente que hable de pecado, de destrucción, de pena, de miseria, de angustia, de desánimo, y comienza a hablar el vocabulario del Señor. Aleluya. David nos da una lección en este día. Tú tienes que aprender a hablar como Dios habla. Mira, Dios no ve las cosas como tú las ves. Tú ves el problema grande, Dios lo ve pequeño. Tú ves la ansiedad demasiado de fuerte, Dios te ve tranquilo. El Dios de los cielos es un Dios que tiene un vocabulario diferente. Por eso fue que cuando Pedro se mete en medio de los enemigos, aquella sierva que trabajaba en la casa del sumo sacerdote le dijo: tú te pareces a él, y no solamente te pareces a él, tú vistes como él, y no solamente vistes como él, sino que también tú hablas como él. Hay que hablar como habla el Señor. Hay que hablar como habla el Cristo viviente. Deja de hablar tan negativo. Detén tu vocabulario pésimo y cámbialo por un vocabulario de gloria y de presencia. Aprende a hablar como Dios habla. Hoy, en medio de todo lo que estamos pasando, decimos esto está malo. Hay que cambiar eso de que esto está malo y decir que nuestro Señor está a punto de venir por la iglesia. No estamos de
derrotado. Tenemos un Dios de poder. El Señor te dice en este día, aprende a hablar como yo hablo. Cuando tú hablas como el Señor, todas las cosas comienzan a cambiar. Si tú no lo sabías, la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. En la iglesia que pastorea mi hermano Quitín, un hermano falleció a los 48 años. La esposa fallece a los 48 años. Y la hija comenzó a decir, cuando yo llegue a grande, yo también me voy a morir a los 48 años. Qué sorpresa que cuando cumplió los 48 años, la joven le dio un ataque del corazón y se murió. ¿Sabes por qué? Porque ella simplemente estaba declarando, papá se murió a los 48, mamá se murió a los 48 y yo me voy a morir a los 48. Hoy te digo a ti, hay poder de Dios en tu lengua. Comienza a hablar como Dios habla. Mira, aunque otro muera, tú vas a creer en la vida. Aunque otros digan que esto está malo, tú vas a decir, yo sé en quién he creído. El Dios de los cielos solo está esperando que tú hables como Él habla, que tú digas lo que Él dice. Y tú me vas a decir, Pastor René, y como yo voy a aprender a hablar como Dios, empieza a leer la Biblia, empieza a leer la Escritura, empieza a creer todo lo que dice y comienza a confesarlo. Cuando ores, dile al Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y si tú dices que tú me respondes, tú me respondes. Oh, empieza a creerle a Dios. Si te sientes enfermo, empieza a declarar lo que dice la Biblia, que por su llaga fuimos nosotros curados. Si te sientes en un pozo y sientes que te está hundiendo en el cimiento de ese pozo, que puede ser como arena movediza, comienza a confiar en Dios y declara como decía el salmista: Él pondrá mi pie sobre roca y Él enderezará mis pasos. Empieza a hablar como Dios habla, empieza a creer, empieza a confesar, y te garantizo que tu vida va a cambiar. Ya no es tiempo para estar llorando. Mira, María Magdalena, deja de llorar tanto. Mira, Mario Magdaleno, deja de llorar tanto. Deja la queja, avanza y comienza a hacer alabanzas y declarar alabanzas al Señor. Oh, hay gente que le gusta que le cojan pena. Ay, pastor, que esto me pasó. Ay, pastor, que estoy en prueba. Ay, pastor, que las cosas están malas. Es tiempo de cambiarle el vocabulario. Aunque las cosas estén malas, aunque la situación esté pésima, hay que utilizar el vocabulario del cielo. ¿Sabe lo que hizo Habacuc? Y con esto termino. Cuando la situación estaba pésima, cuando todo se veía feo, cuando la situación estaba llena de angustia, él se levantó y cambió el vocabulario. ¿Saben lo que él dijo? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las vacas sean quitadas de los corrales y no hayan ovejas en las majadas, yo con todo y eso me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¡Aleluya! Hay que hablar el vocabulario de Pablo, que él se atrevió a decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nadie me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¡Aleluya! Nuestro. Necesitamos vocabulario del cielo. Necesitamos aprender del Señor. Necesitamos hablar como el Dios del cielo habla. Y el día que lo haga, verás que todo va a comenzar a cambiar. Hoy yo declaro una palabra sobre ti y estoy convencido que no se va a quedar ninguno de los que me están mirando en este momento que no va a sentir un toque del Dios del cielo. Es el momento de creer a Dios. Dios va a poner vocabulario en tu boca y ese vocabulario te va a llevar a decir lo que decía Satrán, Mesac y Abednego. Tenemos un Dios que nos puede librar, pero aunque no nos libre, a nadie más vamos a adorar. Eso es lo que necesitamos en esta noche, que Dios te ponga un vocabulario nuevo, que Dios cambie tu forma de
hablar, que tu lenguaje venga de lo alto y que el Dios de los cielos se manifieste en ti. Padre, en el nombre de Jesús he declarado tu palabra, la palabra que tú pusiste en mi corazón en esta mañana. Yo declaro, Señor, esa palabra, no porque yo tenga el poder, no porque yo pueda decretar, no porque yo pueda hacer, no, Señor, es porque es tu palabra, es lo que tú dices en tu libro, y en esa palabra, en este día, yo derramo, Señor, mi corazón delante de ti, para que tú te inclines a tu pueblo, para que tu bendición descienda, para que tu poder fluya, y que tú toques nuestra lengua. Envía el ángel que enviaste para tocar los labios del profeta Isaías, y que ponga, Señor, un carbón encendido en nuestros labios, y queme también nuestra lengua, para que nos deje una lengua nueva, para que nos deje una boca nueva, para que podamos declarar que hablamos el vocabulario del cielo. Oh Dios mío, yo siento tu presencia, y yo sé que tú estás fluyendo en este día. Desde hoy todo comienza a cambiar, desde hoy todo comienza a cambiar. Dios va a levantar, Dios va a restaurar, Dios va a proveer, Dios va a salvar tu familia, Dios te va a dejar ver que Él es un Dios de poder. Oh, si tú lo crees en este día, dale 30 segundos de alabanzas al Señor. Aleluya. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor. Si tú le crees a Dios, aquí estás, debemos mover. Te garantizo que todo va a cambiar. Te adoraré. Dios te dice en esta noche, te adoraré. Cambia tu vocabulario. Aquí estás. Empieza a hablar como yo hablo. Porque en mis palabras hay poder. Te adoraré. ¿O no sabías que la palabra que sale de mi boca nunca vuelve atrás vacía? Se seca la hierba, se marchita la flor, mas mi palabra no vuelve atrás vacía. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Haz tuya la palabra del Señor. Haz tuya la palabra del Señor. Y te garantizo que todo va a cambiar. Comienza a declarar. Comienza a hablar como se habla en el reino. No moriré, sino que viviré. Y veré la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Empieza a creer a Dios y te garantizo que todo va a cambiar. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hablando como el reino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te bendecimos en esta noche. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bendiciones, y comienza a hablar como el Eterno. Comienza a hablar como el Señor. Dios le bendiga a cada uno en esta noche. Mañana estaré yo presentando la palabra. Los esperamos a las 7:30 p.m. Bendiciones. El hermano Fernando, el día jueves, misma hora. El viernes el hermano Carlos. Así que nos estamos alistando, porque en esta semana hay palabra de Dios.
Te amamos en este día. Que tengas una buena noche. Y antes de acostarte, recuerda que Dios ha puesto en tus labios un nuevo vocabulario, el vocabulario de la fe. Todo es posible en Dios. Te amamos. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ya no estás más derrotado, abres camino. Ya no estás enfermo. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. David hablaba ese vocabulario. Enfrentó al gigante Goliat. Regresó con la cabeza del gigante Goliat en sus manos. Y me imagino que cuando Saúl le dijo, ¿y cómo lo hiciste? Él dijo, es que yo hablo el vocabulario de Dios. Y yo sabía que Dios es suficiente para defender a su pueblo. Así que si cambias tu vocabulario, tu vida va a ser diferente. Hoy te decimos una vez más, recuerda cambiar tu vocabulario. Deja de quejarte. Deja de llorar tanto. Y comienza a declarar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y mientras tú lo hagas, todo se va a acomodar en su lugar. Dios dijo al pueblo antiguo, y hablarás esta palabra cuando vayas al campo, cuando vuelvas a tu casa o salgas de tu casa. Y eso es palabra de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Aunque tú no mires, Dios está obrando. Tienes que tener la fe. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y recuerda que somos Juan 8:7. Una iglesia en línea, te esperamos en el día de mañana. Mil bendiciones. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. My God. Woo. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres. Así eres tú. Somos Juan 8:7. Así eres tú. Una iglesia en línea para este tiempo. Para proclamar una palabra de fe y esperanza. Sin quitar que tenemos que declarar que sin santidad nadie verá al Señor. Sálvate. Si estás apartado, reconcíliate. Y si no conoces al Señor, hoy es el día de salvación. Te amamos, cree en Jesucristo y todo cambiará. Te bendecimos en este día.